compartir mucho. Sentimientos, pensamientos, objetivos, modos de hacer, de tener presente determinados valores en una misma realidad. Yo formo parte de uno. He formado parte durante mucho tiempo y aquí sigo. Primero como alumna que fui y ahora como maestra. Del proyecto educativo de las Dominicas en particular y desde las escuelas católicas en general, como muchos de los que nos encontramos aquí esta tarde. Ellos suponen, ante todo, un fuerte compromiso con el centro y con la comunidad, que poco a poco, desde que uno entra en él, va calando y haciéndose cada vez más fuerte. Formar parte de la gran familia dominicana supone entender la educación como servicio comunidad, no solo a los alumnos y alumnas, sino a las familias, a los demás docentes y agentes que también forman parte de ella. Así como quisieron que fuera un servicio a los demás, el Padre Cueto y la Madre Pilar como fundadores de las Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia. Ver la educación de nuestros niños y jóvenes como forma de dar y de brindar un servicio a la sociedad es lo que nos mueve a trabajar juntos, en equipo y en torno a un mismo proyecto definido por la verdad, el estudio y la contemplación. Tres grandes líneas de acción de las que uno puede empaparse según entra a jugar un papel siempre importante en la familia dominicana. Como escuela católica, somos y nos sentimos responsables de que nuestra labor educativa esté ligada a la experiencia de Jesucristo, al encuentro con Dios y a buscar en los evangelios las respuestas al plan de vida que tiene para cada uno de nosotros. Sin una educación espiritual, no podríamos conseguir una educación integral de nuestros niños y jóvenes. Nosotros mismos, docentes, debemos servir como modelo coherente de este proyecto común. Verdad, amor, estudio, contemplación, comunidad, describen a la familia dominicana, pero también sus colores, el blanco y el negro, y su escudo forman parte de nosotros, y como alumna así lo representa. Pero no nos hemos de olvidar que en todo ello hay alguien siempre presente que nos anima, María. Así, la Virgen del Pino, que aquí hoy nos acompaña, llena el espíritu de quien en ella también se fija como ejemplo de vida. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Joel García. Mi nombre es Joel García y mi compañero es Elise Ramos. Ambos hemos sido alumnos de Cristo durante estos últimos 6 años. El 15 de septiembre de 2008, día de nuestra presentación del centro, comenzó una nueva etapa para nuestra vida. Lo recuerdo como si fuera ayer. Entramos todos en el patio. Algunos nos conocíamos de antes, pero había muchas caras nuevas. En las escaleras del patio, 2 personas comenzaron a asignar las clases y a sus tutores. Nos fueron llamando de uno en uno y nos colocaron en la fila para luego llevarnos a nuestras respectivas aulas. Cuando llegamos a ella, un señor nos esperaba sentado en la mesa. Era nuestro tutor, el cual con el paso del tiempo se iba a convertir en uno para muchos de nosotros en una de las personas más importantes que habíamos conocido, aunque en ese momento no lo sabíamos aún. Ese día nos explicó las normas del centro, cómo funcionaba, nos tranquilizó y nos advirtió de los 6 años que íbamos a pasar. Sabíamos que comenzaba una etapa nueva, pero nadie imaginó lo maravilloso que iba a ser. Ahora, 5 años, 9 meses más tarde, nos hemos dado cuenta. ¿Y qué ha pasado en este tiempo para darnos cuenta? Todo. Ha pasado de todo. Hemos madurado y crecido personal y académicamente. Hemos hecho muchas amistades. Hemos vivido un sinfín de historias buenas y malas, pero la mayoría buenas. Hemos aprendido bastante más de la vida y cómo llevarla de la mejor manera posible. Muchísimas cosas han sucedido para darnos cuenta de lo maravillosa que ha sido esta etapa. Y todas ellas han sucedido gracias a ti. Algunos quizás no pensarán igual, pero la mayoría de mis compañeros, de Cristo, es más constituido, es una familia, nuestra familia escolar. Gran culpa de que el Cristo sea lo que es gracias a los profesores, al personal, a los docentes y a los alumnos.
Respecto a los primeros, más que profesores, en su mayoría son amigos. Han estado siempre buscando lo mejor de nosotros. Se preocupan los alumnos. Los alumnos siempre son los primeros, y eso es de agradecer. Su trabajo es enseñar, pero ellos van allá, mucho más allá. Me gustaría hablar de cada uno, pero el tiempo no lo permite. Así que generalizaré dándole muchas gracias al profesorado, a la jefatura y a secretaría. Muchas gracias por hacer de Cristo, como yo dije antes, una familia. Por último, y para no alargarme más, quiero recordar a esas personas que siempre nos dan su apoyo, que están en las buenas y las malas. Muchas gracias a nuestra familia por todo, entre otras cosas, por habernos matriculado en este centro. Guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre.
por siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña. Se sentó y se acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Hoy resuenan en nuestra escuela católica el anuncio de las bienaventuranzas. Hoy resuena aquí en este marco precioso donde durante estos días en torno a nuestra Madre del Pino hemos podido encontrarnos un poquito más cerca del Señor. Ya está, hemos saboreado a lo mejor con mayor entusiasmo su presencia. ¿Y por qué no? A lo mejor hasta lo hemos sentido más cerca en el corazón. Y tal vez a muchos les ha tocado las entrañas del amor que Él nos tiene para con cada uno de nosotros. Hoy de nuevo resuenan también para todos nosotros en esta tarde las bienaventuranzas. Jesús hace notar que a menudo muchas veces somos desmemoriados. Sí, a veces perdemos la memoria y actuamos como los niños. Los niños también pierden la memoria, pues el juego nos hace perder el recuerdo. A los niños el juego muchas veces les hace perder cuáles son sus tareas, cuáles son su misión. También Jesús temía que la gran cantidad de tareas que tenemos, como muchas veces estamos enredados en tantas cosas, nosotros perdiéramos la buena noticia que nos ha comunicado. Es decir, nos olvidamos a veces de su palabra, de su gesto, de su silencio. Es como si se diluyera en el tiempo. De vez en cuando Él nos recuerda. Por eso nos recuerda hoy las bienaventuranzas. Y son como unos principios fundamentales para que no olvidemos nunca cuál es nuestra misión, cuál es nuestra tarea, cuál es nuestro compromiso y cuál es nuestra acción la que tenemos que realizar. Si me permiten, diría que son como ese compendio de la nueva ley presentada por Jesús. Diría como unos puntos básicos que nos ayudan a vivir nuestro compromiso y nuestro ser de cristiano. Las bienaventuranzas que acabamos de escuchar en el Evangelio son como el perfume del Señor participando en la historia de nuestra débil humanidad, también en la suya, en la tuya y en la mía.
Los dos últimos versículos que acabamos de escuchar incorporan la presencia de la cruz, ya que nos invita a la alegría cuando las cosas se ponen feas, humanamente hablando, por causa de Jesús y de su Evangelio. Nos decía: tenga alegre, muéstrese contento. Y creo que este es el sentir que nuestra Iglesia Diocesana vive, vibra y siente y experimenta en estos días. Sí, no son días fáciles los que estamos viviendo en este momento de la sociedad. No son horas bonitas para muchas familias. No son tiempos de color de rosa para muchos hogares. Para muchos de ustedes, para muchos de los que estamos posiblemente aquí en esta tarde compartiendo la misma mesa de la palabra y la misma mesa de la Eucaristía. Sí, el vivir el Evangelio a veces lleva consigo sus contradicciones y sus dificultades. Por eso el Señor nos hace partícipes de la alegría de la cruz cuando nos dice: muéstrense alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y es que cuando la coherencia de la vida cristiana sea firme, entonces fácilmente vendrán las preocupaciones de mil maneras distintas, entre dificultades y contradicciones inesperadas. Nos va entretejiendo nuestra vida. El texto de Mateo es rotundo cuando nos dice: alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. La bienaventuranza, nos lo ha repetido el Papa Francisco en estos días y a lo largo de su pontificado, nos dice que son el programa del cristiano. Eso a lo mejor sería bueno releerlas de vez en cuando, meditarlas de vez en cuando, rezarlas incluso en nuestra vida. Si alguno de nosotros nos hiciéramos en esta tarde esta pregunta: ¿qué hay que hacer para convertirse en un buen cristiano, en un buen testigo de Jesús, en un buen anunciador de la buena noticia, en un buen mensajero de la alegría del Evangelio? Le diría que la respuesta nos la da Jesús en esta tarde. Nos indica cosas tan importantes, tan valiosas y tan a contracorriente en este texto del Evangelio que acabamos de escuchar. Sí, porque no es fácil hacer nuestra esta propuesta de coherencia que nos propone el Señor cuando nos dice: bienaventurados los pobres en el espíritu. La riqueza no nos asegura nada, y el gran problema muchas veces de nuestro mundo y de nuestra sociedad, y la gran dificultad que posiblemente estemos viviendo ahora, es que nos hemos agarrado a la riqueza material y hemos dejado de lado la gran riqueza que es el Señor. Nos hemos agarrado a lo material, que hoy es y mañana deja de ser, y hemos perdido lo importante, que es enriquecer nuestro ser, nuestra interioridad, nuestro encuentro con el Señor. Y por eso hemos entrado a veces en la gran crisis en la que estamos viviendo, y más cuando el corazón es rico. Cuando el corazón está lleno de la riqueza de Dios, es un corazón que manifiesta la satisfacción, el gozo y la alegría. Por eso la invitación del Señor en esta tarde, cuando nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, y felices, alegres, contentos, los que son ricos de corazón. Bienaventurados, es que dice cosas el Señor un poco sorprendente. Mira que llamar bienaventurados a los que lloran, porque serán consolados. Pero el mundo nos dice: la alegría, la felicidad, la diversión, eso es lo bello en la vida. Qué contradicción, ¿verdad? Con lo que dice el Señor: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y la sociedad nos dice: no, no, perdón, el mundo nos propone que son bienaventurados y que son alegres y que son felices justamente cuando tenemos de todo. Y el Señor nos dice todo lo contrario. Pero mirar hacia el otro lado, cuando aparecen los problemas y las dificultades y el dolor en la familia, no nos lleva a darnos cuenta de que efectivamente la felicidad está en el encuentro con el otro, incluso en el dolor. El mundo no quiere llorar, prefiere ignorar las situaciones dolorosas, y eso nos está pasando también a nosotros en este momento. Solo la persona que ve las cosas tal y como son es capaz de entender, de comprender y de llevar el consuelo de Jesús, como nos propone en este
segunda bienaventuranza. Nos dice el Señor: bienaventurados los mansos en este mundo, de que desde el principio, en un mundo donde prima la guerra, la violencia, la tensión, ayer el Santo Padre nos invitaba a todos que nos uniéramos en la oración por tantos países que viven en guerra, empezando por el país donde nació Jesús. Jesús nos dice: nada de guerra, nada de odio, nada de violencia, nada de discordia, nada de conflicto. Que haya paz, que haya serenidad, que haya sosiego en el corazón. Si yo soy manso en la vida, prosigo diciéndole, pasará que soy un tonto, nos diría cualquiera. Que piensen lo que quieran, nos decía el Papa el otro día cuando nos explicaba la bienaventuranza. Pero nos decía: pero tú sé manso, porque con esa mansedumbre recibirás la herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que luchan por la justicia, porque haya justicia en este nuestro mundo tan necesitado. Sí, y en eso tenemos mucha misión y mucha tarea que realizar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos, los que perdonan, los que son capaces de disculpar el error, los que son capaces de entender y de comprender al otro, los que somos capaces de ponernos en la situación del otro y en las entrañas del otro, seremos capaces de ayudarnos mutuamente y de crecer. Bienaventurados los que perdonan, los misericordiosos, porque nosotros somos ese deseo de hacer un mundo fraterno, un mundo de iguales, nos propone el Señor. Bienaventurados los limpios y puros de corazón, los sencillos, porque ellos verán a Dios. Creo que es bonito lo que nos propone en esta tarde el Señor, en esta bienaventuranza. Ese trabajar por hacer que se haga realidad todo este proyecto en nosotros y que nos recuerde. Esto de la bienaventuranza, hermanos y amigos, es el programa de la vida que nos propone Jesús. Muy sencillo, pero muy eficaz, porque si lo ponemos en práctica, cambiamos este nuestro mundo que nos ha tocado vivir. Son palabras sencillas, palabras cercanas que nos propone el Señor. Palabras que hacen de cada uno de nosotros auténticos mensajeros y voceros de esa palabra. En esta tarde, en el que unidos a toda la escuela católica, donde tantas veces han anunciado y han presentado la imagen de un Jesús cercano que viene a nuestro encuentro, que nos acoge, que nos acompaña, que nos va develando la riqueza de la vida, que nos va expresando y compartiendo el encuentro con Él y el encuentro con el hermano, porque desde los valores evangélicos nos han ido llevando de la mano para mostrarnos y ayudarnos a configurar en nosotros un hombre y una mujer con capacidad de construir un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo donde se haga realidad el proyecto de la bienaventuranza. El Papa Francisco, en su discurso a los participantes de la plenaria del Congreso de Educación Católica, decía algo extraordinario, que no solo está dirigido a la Iglesia, a la escuela católica, sino a todos los que configuramos y peregrinamos en esta tierra. Les decía el Papa: la educación católica es uno de los desafíos más importantes para la Iglesia, comprometida en la nueva evangelización en medio de un contexto histórico y cultural en constante transformación. La educación es un acto de amor, es dar vida, y el amor es exigente, pide emplear mejor los recursos, apaciguar las pasiones e iniciar un camino de paciencia junto al joven. Es bonito lo que nos dice el Papa en este mensaje. Nos sigue diciendo: el educador en la escuela católica debe primero ser muy coherente y calificado, y al mismo tiempo lleno de humanidad, capaz de estar entre los jóvenes, con estilo pedagógico para promover su crecimiento humano y espiritual. Los jóvenes necesitan educación de calidad al igual que de valores, no solo enunciados, sino atestiguados. La coherencia es un factor indispensable en la educación de los jóvenes. Y dice el Papa: coherencia. No se puede hacer crecer, no se puede educar sin coherencia. Coherencia y testimonio. Pero coherencia y testimonio del educador, coherencia y testimonio del padre de familia, coherencia y testimonio en el hogar donde el hijo ha nacido y se está formando. Coherencia y cohesión entre el padre, la madre, es decir, la familia y la escuela.
La escuela no es un lugar para aparcar a los hijos, sino en conexión permanente de la familia con la escuela y de la escuela con la familia y de la iglesia, construir el hombre nuevo a imagen y semejanza del Señor. El Santo Padre resaltó, por eso el educador necesita él mismo una formación permanente. Y también en esta formación permanente me permito sugerir la necesidad de retiro, de ejercicios espirituales para los educadores, sigue diciendo el Santo Padre. Es bello hacer cursos sobre este aspecto, pero también es necesario hacer los ejercicios espirituales, retiro, para rezar, porque la coherencia es un esfuerzo, pero es sobre todo un don y una gracia, y esta debemos de pedir. Y nosotros en esta tarde queremos pedírsela a nuestra Madre del Pino. La educación es un gran patio abierto en el que tenemos que jugar todos. Sí, en la educación y la bienaventuranza nos dan las claves, tenemos que jugar todos. Educadores, educando, familia e iglesia y sociedad. Todos somos partícipes en este patio y ahí tenemos que jugar todos. Y el balón lo propone el Maestro, Jesús el Señor. Por eso la educación es un gran patio abierto en el que la Iglesia siempre ha estado presente con sus propias instituciones y proyectos. Hoy tenemos que fomentar este compromiso a todos los niveles para renovar la tarea de todos aquellos que están comprometidos en la perspectiva de la nueva organización. El Papa nos sigue diciendo: amo la escuela, y porque amo la escuela, quiero que se potencien en la escuela los valores fundamentales. Pero para poderla potenciar esos valores fundamentales, en este patio tenemos que jugar todos. Sí, todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos una misión, todos tenemos una tarea, todos tenemos que hacer realidad lo que nos dice Jesús hoy en el Evangelio de la Bienaventuranza. Y aunque eso nos cueste, aunque eso sea difícil, dichoso, feliz, bienaventurado, estén alegres y contentos, porque esa misión y esa tarea que realizan tendrá la recompensa. Y eso es lo que en esta tarde queremos pedir, hermanos y amigos, a nuestra Madre la Virgen del Pino. Pero al mismo tiempo queremos ser agradecidos, y esa gratitud a través de nuestra Madre la queremos hacer extensible a toda la escuela católica, que de forma sencilla, callada, hacen esa presencia de esperanza, de gozo y de alegría, de entusiasmo y de futuro en esta sociedad nuestra. Los libros son para aprender, imaginar, viajar, soñar o simplemente jugar. Hay libros de gran formato, libros de texto, libros de referencia o de consulta, libros científicos y libros de viaje, biografías. También está la Biblia, el libro más importante para nosotros, seguidores y seguidoras de Jesús de Nazaret. Hoy, sin embargo, queremos presentar ante el altar un libro diferente, que ha sido elaborado por nosotros mismos, que somos nosotros mismos. En él aparecen escritos los nombres de los alumnos y alumnas, de los profesores y profesoras, del personal de administración y servicio de nuestro Colegio Sagrada Familia. Con él queremos representar a todas aquellas comunidades educativas que formamos la Escuela Católica de nuestra Diócesis de Canarias. Recíbelo, Señor. Lo ponemos en tus manos y en las manos de nuestra Madre, Nuestra Señora del Pino. Que por la fe que nos has dado, tu presencia a través de nosotros sea una realidad en nuestra Escuela Católica. Nuestra comunidad educativa de San José Dominicas, Padre Cueto,
presenta un ramo de flores hecho con flores de distintos colores y formas. Queremos representar con ello que la comunidad educativa está formada por padres y madres, profesores y profesoras, alumnas y alumnos, personal no docente, exalumnos, amigos y simpatizantes, cada uno con sus formas, colores y características, todos distintos, pero formando una sola comunidad educativa, compartiendo los valores y trabajando con los mismos ideales e idearios. En nuestro centro, San Vicente de Paúl, vivimos con entusiasmo el paso de las bellas mariposas monarcas por Canarias. Nuestros alumnos pasan gran parte del tiempo de recreo observándolas. Nosotros ofrecemos hoy esta asclepia, donde podemos observar la transformación del gusano en crisálida, que pronto se romperá y dará paso a una hermosa vida. Que sea ejemplo del proceso de cambio de la escuela cristiana de Canarias, debe experimentar cada día, con esfuerzo y sin perder el ánimo ante los cambios. Señor, te ofrecemos esta luz encendida que simboliza a tu iglesia iluminada por el Espíritu Santo. Te rogamos que todos los que hoy estamos aquí nos convirtamos en fuente de luz y esperanza para quienes están viviendo momentos de oscuridad y dificultad. Juntos podemos transformar nuestra realidad. Señor, te presentamos este cubo de Rubik, símbolo que nos ha acompañado durante este curso a todos los colegios de la Fundación Escuela Teresiana. Te ofrecemos la ilusión que ponemos en educar personas capaces de vivir desde dentro, en relación con los demás y con la realidad, capaces de vivir abiertas a la trascendencia y a la relación con Dios y transformadores sociales. Desde la comunidad educativa del Centro Diocesano Santa Catalina, Señor, te ofrecemos estas becas. Representan a los alumnos que este año terminaron la formación en nuestros centros y que durante una etapa significativa de su vida no solo se han formado intelectualmente, sino espiritualmente y en los valores y virtudes cristianas que nos caracterizan. Para que en esta nueva etapa que comienzan en su formación como profesionales tengan siempre presente que la figura y valores que tú representas e imprimes en sus vidas sea fundamento sólido en su hacer y actuar en medio de la sociedad. Traemos hoy ante el altar una representación de lo realizado en este curso, nuestra ilusión, nuestros objetivos, el esfuerzo realizado por parte de todos los miembros de la comunidad educativa por enseñar, formar y aprender. Todo ello realizado con las manos, y cada día aportan algo para ayudar a construir el futuro. Señor, Padre bueno, en esta semilla, siempre tu palabra en educación, y en estos años, gracias a la dedicación de muchas personas que han sembrado en nuestras escuelas y han dado fruto en este corazón. Te ofrecemos nuestro trabajo y te damos gracias porque ni el que plante algo ni el que ciega, sino tú que nos haces crecer. Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques tu dones con la expresión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente y aceptada, tomó pan, dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor, por la eficacia de este sacramento, confirma en la verdad a los que hemos compartido el encuentro con Jesús. Él es el Maestro que nos enseña y nos educa para que, aprendiendo de Él, nosotros también cumplamos con la misión de enseñar. Ayúdanos con la fuerza de tu Espíritu para que, fieles a la misión, demos testimonio de ti ante los hermanos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, ahora y por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La verdad que es un gozo y una alegría poder juntos en estos días no solo encontrar en torno a la mesa de la palabra y en torno a la mesa de la Eucaristía, sino irnos encontrando de las cosas bonitas que tenemos en la diócesis. Esta tarde hemos podido escuchar, contemplar, meditar, reflexionar lo que están haciendo todos los colegios diocesanos en nuestra diócesis, los colegios religiosos, donde muchos de nosotros hemos sido educados, muchos de ustedes han sido educados, muchos de sus hijos están siendo educados. Es bonito ver el trabajo, la tarea que se realiza en cada uno de los centros. Sí, siempre con el mejor deseo de transmitir y de hacer más cercano el mensaje de Jesús desde el aula. Creo que es un gran reto los que tenemos todos, los que configuramos esta iglesia diocesana, un gran reto para seguir animando y alentando el trabajo que en los centros se realiza. Un confiar, un animar y un alentar, pero un implicarnos también. Sé que en muchos de los colegios religiosos hay asociaciones, grupos de jóvenes, de antiguos alumnos, de mayores, todos además apostando por querernos más y unirnos más y configurar más esta nuestra iglesia. De verdad, yo creo que es un día para alegrar. Hoy es un día donde el Espíritu del Señor resucitado, ese Espíritu que celebrábamos ayer en Pentecostés, se sigue sintiendo, se sigue viviendo, se sigue compartiendo, se sigue transmitiendo. Gracias a los hermanos.
hermanos sacerdotes religiosos que han compartido esta Eucaristía de todo corazón. Y gracias a todos los colegios religiosos que en esta tarde nos han acercado un poquito más a la realidad de cada uno de los seres. Que el Señor les bendiga, que nuestra Madre la Virgen del Pino les siga haciendo tanto bien, para que ustedes sigan haciendo tanto bien en niños y en jóvenes que en sus manos están modelando y están construyendo la sociedad del futuro. Que sean muy felices, que todos nos sintamos fortalecidos en la fe en esta tarde, podemos marchar en paz.